Así es, mira, este es un proyecto de que lo ganamos por nuestro currículum, porque el Ministerio del Deporte privilegió 12 proyectos para Chile. De esos 12 proyectos, de más de 300, casi 350 municipalidades de Chile, está la municipalidad de Yapel en la cuarta región, por eso que somos los únicos. Ese es un tema súper importante, de que nos hayan considerado porque hacemos las cosas bien. Porque así lo dijeron, porque rendimos y las inversiones están y hemos rendido a tiempo. Y esto se canalizó a través de a través de la Corporación del Deporte. Y los recursos son depositados en la Corporación de Deporte. Lo otro que tenemos acá es lo que estamos haciendo hoy día con el Club Atanta y la Junta de Vecinos. En este sector son fondos 100% de la municipalidad. Y todo lo que es el acceso de madera que se va a construir, también la municipalidad lo va a hacer por cuenta propia. Nosotros queremos agradecerle a los vecinos del sector que han comprendido muy bien la idea y creo, si ustedes se dan cuenta, hemos podado, hemos raleado los montes que habían en los bordes del río y vamos a seguir trabajando hacia llegar hasta el puente del Bypass. Creo que esa es nuestra meta y cuando hablamos de continuidad del futuro, debe ser esa. Este gran proyecto que venimos trabajando hace bastante tiempo y lo decidimos hacerlo en forma directa. Ya tenemos iluminado gran parte de ello y hay que seguir trabajando. Este es un bello proyecto que lo invito a la comunidad, que estemos en sintonía de este hermoso proyecto que somos capaces de hacer, así como hemos hecho tantos otros proyectos hermosos para la comuna de Yapel.